Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bienvenidos, ya sabéis, a nuestra sección serie de terror, el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género. Estamos con Project Zero de PlayStation 2, ya sabéis, juego del año 2001, subió al horror con una ambientación sobrenatural japonesa. Y estamos aquí, en esta vieja mansión, con Miku, la protagonista, buscando el paradero de su hermano desaparecido. Bueno, vamos a entrar un momento en el menú, porque nos quedamos en el capítulo anterior de ver la cinta blanca número 2. De escuchar, mejor dicho, porque es una cinta de cassette que se mete en una grabadora. 9 de septiembre, 9:40 de la noche, tarde noche. Nos pareció peligroso caminar por la montaña de noche, así que decidimos pasar aquí la noche y continuar nuestro trabajo. Ya he estado en varias habitaciones. A diferencia del exterior, el interior se conserva bastante bien. Un poco antes me pareció haber visto una vaga figura blanca de mujer en la pasarela junto a la entrada. Llevaré la cuenta de estas visiones y las publicaré en un informe posterior. Muy bien. Pues eso es lo que nos dice. Bueno, acordaros. Vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Atentos. Por si nos sale algo no deseable a la vista. Esto seguirá tapado, claro. Sí, efectivamente. Por aquí. Vale. Habíamos cogido, no sé si os acordáis, de aquí, donde estaba la máscara del león, creo que era, un espejo. Vale, vamos a ponerlo en su lugar correspondiente. Que por cierto, no le he echado un vistazo. Aquí un objeto me tiene que aparecer. Espejo rojo. Un espejito de mano rojo. Parece muy antiguo. Está un poco borroso. Vale. Me había parecido que había una puerta ahí. No. ¿Dónde está la llave? No la encuentro. Me dice. Ay, que me he equivocado botón. ¿Dónde estás, condenado? Me va a aparecer por la espalda, seguro. No, no está. Bueno. ¿Dónde está el espejo? A ver si me aparece en el mapa. Me indica. Vale, sí, es justo ahí. Pero. Espero que me deje entrar. A ver. Sí. La madre que le parió al bicho. ¿Viene? No, detrás no está. A ver. ¿Qué pasa? ¿Que no me deja entrar? Ah, ahora no está. Este se está cachondeando, ¿eh? Vamos a ir despacio. Con muchos ruidos. Vale, vale, espérate un momento. No hay nada, ¿no? En la habitación. Despejado. Vale. Venga, era por aquí, me parece, ¿no? Ey. Es que hace. Esta habitación. Cuidado, ¿eh? Me está vibrando el mando. ¿Por qué me vibra el mando siempre por esta zona de aquí? ¿Qué me quieres enseñar? No sé si será por el alojamiento del espejo. Bueno. Vamos a ver. ¿Deseas utilizar el espejo de mano rojo? Sí.
It's that person I just saw. The ropes. Foto del editor. Veo un rastro leve de sogas en el cuello, brazos y piernas del hombre. Este es el que salía, sí, el fantasma este que salía diciendo las sogas, no sé qué, no sé cuántos. Conseguí una llavecita en el cajón. Llave de metal. Parece antigua. Me pregunto si abrirá alguna puerta. ¿Otra vez tú? Cuidado. ¿Dónde está? Allí. Estás aquí, que te he visto, condenado. Mierda. Se me echa encima, tío. Se me echa encima, tío. Venga, a ver si viene. Aquí tengo espacio para... ¿Dónde estás? Ahí, ahí. Pero si le he pegado un disparo con la cámara, tío. Es el que le parió al bicho, ¿eh? Está muy pesado, ¿eh? Venga, mete el combo, métele. ¿Dónde estás? Ahí, mira cómo se mueve. Cañonazo. Vale, espérate un momento, que estoy tocado. Objeto. Medicina y hierbas. Ah, bueno, sí, mira, ahí se ve la barra de vida. Tengo más de la mitad. Bueno, vale, no. Déjate. Vamos a jugar un poquito al gato y al ratón con el fantasmita. A ver si le veo. Tengo que hacer que venga por mí. Aquí, que hay espacio. ¿Por dónde vienes, condenado? Aquí te veo. Toma, ahí le pego un buen trayazo. Qué tontería, tío. Solo le pueden meter un disparo, lógicamente, tío. Vamos, vente para acá. ¿Se ha movido? Me pilla otra vez, tío. Me está poniendo las pilas el colega. Vale, ahí se ve la barra de vida. A ver, tengo que tenerlo localizado. ¿Dónde estás? Dicho malo, ahí te veo. Vamos, que estás tiritando. Muy poquito, ¿no? Ya tiene que cambiar al otro tipo de película, ¿eh? Que hace mucho más daño, ¿eh? Porque este... Ha sido peleo en este, ¿eh? Ha sido peleo. Vale. Dejadme salir. Dejadme salir de esta mansión. Hay algo brillante donde antes estuvo el fantasma. Piedra espiritual. Esta piedra misteriosa aumenta el poder de la cámara y activa las funciones extras. Ya era hora. Vamos a echar un vistazo a esa piedra. A ver dónde estás. Piedra con poderes ocultos. Activa las funciones extras de la cámara. No sé si usarla o no. Vale. Esto no se puede usar. Vale. Simplemente digo yo que te mejora un poco el poder de ataque de la cámara. Vale. A ver, la llavecita que no le he mirado. Llave de metal. Una llave de estilo antiguo hecha de metal. Vale. No puedes usar esto. ¿Dónde he visto yo una puerta cerrada con llave? A ver. ¿Dónde habrá que usar esa llave? Vale, aquí ni nada, ¿no? Bueno, ya sabemos que en los fantasmas cada vez van siendo más complicados, lo cual se agradece, la verdad. Pero me ha quitado muy poco y me ha dado bastantes veces. Me he echado un poquito de nada. A ver cuánto cura eso. Ah, y curan un montón. Vale, genial. Vale. Muy bien. Aquí ya no hay nada más que hacer, ¿no? Vale. Esto tiene aquí una cerradura. Ahora sí me deja. Claro, es que antes no me había colocado bien. Parece una cómoda con un kimono viejo. Sí, pero no me deja hacer nada más. Vámonos. Vale. Pensemos, ¿dónde puedo utilizar la llave de metal? Vamos a echar un vistazo al mapa. ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? Pues tiene que ser... en esta puerta de aquí, que estoy señalando yo. Esa que está de color rojo. Porque si no... A no ser que sea esa de ahí. Solo hay dos puertas que no puedo abrir. Esa
Y esa, una de las dos tiene que ser. Vale. Vale, pues vamos a probar primero la de aquí, ya que estamos al lado. A ver, espérate que me sitúe en el mapa. Vale, tengo que salir por la puerta esa. Vale. Esta. El tío de la soga. La última vez que le vi de la soga. A ver, ¿veis? Se queda atascada con el simple hecho de que haya un farolillo delante. Mira. ¿Lo veis? Un poco absurdo, ¿eh? A ver si vas a esta puerta. De este lado no se mueve. Qué raro, no me deja entrar. Ha mirado, pero no. Bueno, la puerta que yo decía. ¡Ey! Se ha cerrado la puerta otra vez. Pero bueno, la puerta de este lado está rota. ¡Qué demonios! No me deja entrar. ¡Ey! Otra vez se ha cerrado. Vale, ahí no puedo hacer nada de momento. Muy bien. Pues si esa puerta la descartamos. Vale, mapa. Esta de aquí también está cerrada con clavos. Me tengo que ir arriba. Entonces, me tengo que ir arriba. Que hay una puerta ahí con una llave cerrada con llave. Seguramente sea esa puerta. Vale. Vamos. Sí, porque esto no me lo detecta como puerta. Yo no sé, pero parece que les ha dado a todos los espíritus y fantasmas locos correr escaleras para arriba, ¿eh? El reloj este me tiene a mí más mosqueado. Ahora no me dejan examinarlo. Venga, escaleras por arriba. Aquí hay otro biombo de estos. A ver. No, pero aquí no me está vibrando el mando ni me está indicando nada. Hay un candado negro en la puerta. Tiene que ser esta puerta, sí o sí. Sí. ¿Me deja? No, es que no me hace ninguna señal el mando, así que para adentro. Vale, mira, aquí brilla algo, a ver qué es. Hay un viejo libro escrito en tinta negra en el estante bajo la urna. Notas de la investigación. Rituales secretos de la familia Imuro. Ojimuro. No sé, al ser japonés, no sé si se pronuncia como muda o como no muda. Bueno, vamos a decirle Imuro y ya está. Muchos son los rituales y costumbres que se han transmitido de generación en generación en la familia Imuro. Muchos se han perdido. Ahora, lo único que nos queda son algunos documentos que recogen los rituales como si fueran una leyenda. Apenas queda nada de la historia transmitida oralmente. Ello se debe a que todos los miembros de la familia Imuro están muertos y sus allegados se han mantenido callados en lo que respecta al ritual. Hay un ritual en concreto, el realizado el 13 de diciembre, que está rodeado de misterio. Las gentes que vivían junto a la mansión se quedaban en casa aquel día e incluso ahora se considera de mala suerte dejar las ventanas abiertas en dicha fecha. Solo puedo suponer que se debe a la naturaleza cruel del ritual, pero la verdad sigue siendo una incógnita. Coloco el libro que describe a la familia Imuro en mi archivo. Muy bien. A ver.
Bueno, el movimiento de la linterna con el segundo analógico es bastante limitado, ¿eh? Os he dicho. En Silent Hill, por ejemplo, se iluminaba bastante más con la linterna. A ver. Vamos a ver. Allí brilla algo también. ¿Y esto qué es? ¿Una mesita? Hay tanto polvo en el brasero. Es un brasero. Que no consigo ver el fondo. De aquí cuelga un pequeño kimono. Por el tamaño parece una niña. Está descolorido. Vale, yo entro por esa puerta. O sea que aquí hay otra. A ver qué me dice el mapa. Me dice que puedo abrirla. Bueno, de hecho me dice que hay tres salidas de esa habitación. Vale. Vamos a seguir mirando. A ver. ¿Qué pasa? ¿Que no me coges eso? Hay algo en el suelo, medicina. Se queda mirando eso, pero no. Ah, mira, es un balcón. Mira, y de hecho ahí brilla algo. Hay algo en la oscuridad. Medicina y hierbas. ¿Están dando mucha vida o me lo parece a mí? Vale, pues nada más, para adentro. Aquí les mola poner tablones en las puertas, por lo que veo. El papel de la mampara corredera está desgarrado. Se ve el interior. Filas de viejos libros. Una biblioteca. Vale, pues ya está, una biblioteca. A ver esta puerta. Corredera, muy bien. ¿Dónde va a parar esto? A ver. Otro pasillo. Uf, se me está abriendo muchos mapas, no sé. Venga, voy a seguir explorando. Ajá, un armario. Vale. Película de tipo 37. Munición pesada, vamos. Se ha pirado, ¿no? Tengo las mismas marcas de soga que tenía Kochi. Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. Líneas del cuaderno rojo. 27 de agosto. Cuanto más sé de la mansión y muro, más miedo da. Está claro que es el tema perfecto para el próximo libro del señor Takamine, pero, sinceramente, este trabajo no me gusta en absoluto. Me da malas vibraciones. No me apetece nada ir a esa mansión, pero es mi trabajo, ¿no? Supongo que tendré que ir. Además, no quiero desaprovechar la oportunidad de trabajar con el señor Takamine, solo porque sienta cierto malestar. Además, tampoco me ayuda el tener un sexto sentido para las cosas sobrenaturales. A veces es horrible saber demasiado. Coloco el trozo de papel del cuaderno en mi archivo. Muy bien. Vale, por aquí bajamos, ¿no? Se me está abriendo mucho el mapa y me deja la otra puerta atrás. Vale, escalera que baja. Vale, pero antes de nada... Yo creo que las puertas en rojo no es que sean puertas cerradas, sino que simplemente son puertas que no hemos llegado a abrir o a investigar. Hay algo en el suelo. ¿Qué dice? La puerta está atascada. He intentado tirar, pero no se mueve. A ver cómo me coloca ahora la puerta. Sí, me la sigue colocando en rojo. Vale, bueno. Pues no, las puertas en rojo son puertas bloqueadas que no podemos pasar. Vale, entonces aquí lo que puedo hacer es bajar por la escalera, que la verdad no me hace mucha gracia. Es del mismo tamaño que el espejo de la pasarela del primer piso. ¿Qué significaba la mujer del espejo? Bueno, vamos a volver un momento atrás. Por aquí. Ahora me he llevado a la otra puerta. La otra puerta estaba aquí. Por esa entramos. Por cierto, aquí me ha dejado volver a mirar algo. Hay una vieja urna delante del biombo plegable con una imagen de una mujer. No. A ver, esta puerta.
Ajá, punto de guardado, vale. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es? Muñecas. Hay una cinta delante de la muñeca. Cinta roja 1. Una cinta con una etiqueta roja. En ella pone investigación 1. Bueno, ahora echamos un vistazo. Parece que hay más cosas. Líneas del cuaderno rojo. 20 de agosto. Al parecer, un folclorista llamado Riozo Munakata estaba estudiando los distintos rituales que se celebraban en la mansión Imuro. Se supone que dejó un libro de investigación, pero no lo encuentro. No sé si habrá algún ejemplar en la biblioteca. 30 de agosto. Sigo sin encontrar el libro. Pediré a Kochi Ogata del departamento de edición que lo busque, aunque dudo que pueda encontrarlo. Un libro, ha dicho, ¿no? Sí, un libro. Un archivo, un libro, es que no sé qué haya dicho. Bueno, hay algo dentro del cajón. Película de tipo 14. ¿Eso qué es? Hay una pequeña puerta, pero está cerrada con clavos. No puedo abrirla. Nada por ahí. Las muñecas estas no me ha dejado trastear con ellas, ¿eh? Aquí hay una vieja muñeca japonesa. Tiene el kimono descolorido. Lo extraño es que no tiene polvo. Pues sí. ¿Eso no lo puedes abrir? A ver. A ver. ¿Ahora no me deja verlo o qué? La leche. Bueno. Hace un momento me salían letras. ¿Qué mosqueo me tienen las muñecas estas, tío? Vale. Bueno, de momento esto está tranquilo. Esto debe ser como una habitación de guardado, rollo Resident Evil, donde estaba la máquina de escribir, que suelen ser habitaciones tranquilas donde no hay enemigos. Tengo que ir por la escalera, ¿verdad? Sí, porque aquí al final del pasillo miré bien todo, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué me sale la cámara aquí en este punto? Fuera el aire es húmedo, como si hubiese una espesa niebla. Vale, eso ya lo miré. No me he dejado nada atrás, ¿no? Vale. Muy bien. Uy, este viene corriendo, ¿eh? Sin vergüenza, viene corriendo. No, no me cojas. Fuera. Pasa corriendo, eso es. ¿Cómo voy de vida? Pues me ha quitado, ¿eh? Una tontería. Vamos a probar. Tenía otra película del 37. Vamos a ver qué tal funciona esto. Date la vuelta. La Virgen. Esta sí que quita, ¿eh? Cuidado con este bicho, que este sí que quita, ¿eh? Qué torpe es el control, ¿eh? Qué torpe es. Vamos, ven, que te voy a meter un trallazo que vas a flipar. Le da el botón antes de que me atacara, te lo juro, ¿eh? Oye, pues
Esa película tampoco es que quite mucho, ¿eh? Pensé yo que sería otra cosa. Vamos a ver. Estás ahí sin vergüenza. Bueno, ¿y ahí no le he dado? No entiendo muy bien qué ha hecho ahí, macho. Ahí. Vale. Sí, es más potente la película. Lo que pasa es que contra... Claro, al ser más potente requiere más símbolos, más puntos de fijado, por así decirlo. Vale. Oye, se me ha puesto esta un poco borrega, ¿eh? Eso es. Objeto. Sí, vamos a dejar esta de momento que tengo muchos más disparos. Vale, a ver. Vamos a bajar la escalera, ¿vale? Vamos a empezar por esta habitación que tenemos en esta misma pared. Hay que disparar poco aquí, ¿eh? Y a intentar clavar los disparos, ¿eh? Aquí no vale por liarte a tiros a lo loco, ¿eh? Ya lo habéis visto lo que ha pasado. Bueno saberlo. Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. El cuaderno rojo, vale. 10 de septiembre, 8 de la tarde. He visto claramente la imagen de una mujer delante del espejo que hay junto a la entrada. Tenía pelo largo y un kimono blanco. Vale, esa mujer ya sabemos quién es. Llevaba sogas atadas a los brazos y piernas y las arrastraba al caminar. Me parece haber escuchado a Koji hablar de algo parecido. Esta mansión me produce una sensación muy negativa. Estupendo. Vale. ¿Esto qué es? Una especie de... algo decorativo, ¿no? Vale. Aquí lo único que hay es... esta puerta, ¿no? A ver. Nada por ahí. No sé qué será esto. La ventana está cerrada con clavos desde fuera. No puedo mirar fuera. Vale, genial. Venga, por aquí. ¿Qué dice? La Virgen. Ahí. Despacio, ¿eh? Mira, ahí al lado de la ventana brilla algo. Hay algo en mis pies. Película del 14, vale. ¿Cómo voy, por cierto? Voy a salir al final de la habitación del... la primera habitación. Estaba cerrada con tablones, ¿verdad? Nada por ahí. A ver. Mira. No te atasques. No te atasques, Miko. Hay algo que refleja la luz en la oscuridad. Agua sagrada. ¿Qué demonios es eso? Agua de los manantiales de la montaña sagrada. Restablece la energía completamente. Sí, bueno, esto nos da un poco de vida, la medicina de hierbas y el agua sagrada nos llena entera la barra. Muy bien. Hay madera clavada a la ventana. Sí, pero yo me estoy fijando en lo que está brillando en el suelo. Hay un libro viejo de papel de arroz. ¿Papel de arroz? Sobre el suelo. Está escrito a carboncillo. Nota de la investigación. Vale, por lo que veo son varios libros y cada libro tiene como trozos de pergamino que vamos añadiendo para luego leerlo todo. Bueno, yo lo voy a ir leyendo según lo vamos consiguiendo y ya está. El misterio de la doncella de la soga. Entre los escasos documentos encontrados acerca del ritual, se menciona en numerosas ocasiones a la doncella del santuario de la soga. Sus brazos, piernas y cuello están atados por 5 cuerdas. No obstante, en ningún documento se indica el papel que desempeña en el ritual. Una teoría es que ella es un chivo expiatorio, pero me cuesta realmente creer que se practicase un ritual tan cruel. Sí. Se practica un ritual y tal, pero no sabemos
Vale. ¿Cabellos atados en el pomo? Cabello atado en el pomo, sí, efectivamente. Vale. Vale, pues eso no lo puedo abrir. Me tengo que ir a la, a esta ventana de aquí. O sea, a esta puerta de aquí. Vale. Venga, vamos. ¿Dónde? Se va moviendo por las paredes. ¿Dónde estás? Vamos, que te he enfilado ya. Que estás ya. Toma, 70 de daño. Vente para acá. Ahí te tengo. No te muevas tan rápido. Traca, traca. Este ni me ha tocado, genial. Este se movía por las paredes. Bueno, es que va, en realidad va volando, se puede decir. Tira millas, colega. Vale, por aquí. A ver, que me centro un poco. Vale. Justo a la espalda de Miku. Muy bien. Lo que pasa... que aquí hay una puerta, pero... aparece en rojo. Hay botones con caracteres. Este dispositivo debe abrir la puerta. Hay algo grabado, pero está arrancado. Solo se lee una parte. Apenas puedo distinguir. Las palabras. Ritual Shinto. El ritual de estrangulamiento. Y esperar el día de... entre las palabras arrancadas. Ni puñetera idea. Nah, me voy a tocar porque es tontería. Fuera. Ya tendré tiempo de descubrir qué es lo que hay que poner ahí. Vale, esta puerta aquí es la que estoy buscando. ¿Qué miras? No, ahí no es. A ver, acércate un poco. Vale, ahí no es. Es en esa pared. ¿A qué va a ser por ahí abajo? ¿Cómo es ahí? No. ¿Dónde demonios es? A lo mejor me toca acercar un poco. Película 37. Sí, me está vibrando el mando y me está parpadeando el sensor. Aquí hay que hacer algo, ¿eh? A ver, tirar la fotillo. Cuando me alejo para este lado... aquí no es. Ah, debe ser ahí. No. Ahí debajo, sí. A ver. No, tampoco. A ver. Miro ahí, se ilumina un poco. Miro por la ventana. Está mirando la pared. ¿Tiene que ser aquí?
¿No? Estoy gastando tiros aquí, no sé dónde demonios hay que disparar. Sí, me estoy indicando que por aquí, pero... Mira, según mal... Espérate un momento. Claro, es que... Espérate. Espérate, porque claro. Ahí he perdido munición a lo tonto. Y puede ser al otro lado de la pared. Hay un viejo pergamino entre los cirios caídos. Ritual de estrangulamiento. Ritual de estrangulamiento. El decimotercer día del decimosegundo mes. Una doncella aislada del mundo exterior durante 3.669 largos días. Deberá ser sacrificada para dar poder a la soga. Bueno, voy a guardarme esa pista. Está... Ajá. Esa niña intenta decirme... Niña del cuaderno rojo. 11 de septiembre, 6:30 de la tarde. He vuelto a ver a la mujer del kimono blanco. Intenta decirme algo. Sabe que tengo un sentido especial para estas cosas. Se llama Kiri. Entonces, debe ser Kiri, ¿no? No debería acercarme más. No quiero acercarme más. Tengo miedo. Vale. Esta, lo del... Mira. Es por aquí. Mira. Ahí. Claro, por eso. Ahora sí. Yo disparando a través de la pared. En la foto se ve otra lámpara votiva encendida. Me pregunto si habrá algo allí. Otra lámpara votiva. No sé muy bien qué es una lámpara votiva. Una lámpara japonesa de estas, sí, pero... Es que no recuerdo si he visto alguna. Piedra espiritual. Vale. La puerta me produce una sensación misteriosa. Debe estar sellada con el talismán. A ver, un segundito. La foto que he echado... De la lámpara gótica, esa es esta, ¿no? No, esta no. Esta puedo borrarla, por cierto. ¿Me deja borrarla? Claro, aquí he tirado fotos a lo tonto. Vale, las fotos que tienen. Alguna pista, como lo de la lámpara votiva esa, no aparecen aquí. A ver, a lo mejor aparece en archivo, a lo mejor. Cuadro. Ah. Esta, bodega. Vale, o sea que hay otra detrás. Muy bien. Tenemos aquí. Hay cirios caídos por todos los lados. Dentro hay una caja roja, pero la puerta está rota, no se abre. Muy bien. Vamos a ver. Por aquí. Es que no hay otra ruta, realmente. Ah, mira, cuarto para guardar. Muy bien. Hay algo en el suelo. Medicina y hierbas. Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. Líneas del cuaderno negro. Este yo creo que no lo había cogido antes. 13 de septiembre, 9:30 de la mañana. Encontramos el cuerpo de Ogata. Le han cortado la cabeza, las manos y los pies. Y está decapitado. Igual que las extrañas muertes que se produjeron aquí hace tiempo. Había una foto de Ogata junto a él. En esta se veían una especie de sogas en su cuello, brazos y piernas.
Me pregunto si tiene algo que ver con las doncellas del santuario, de la soga, de las leyendas de aquí. Las chicas a las que se ataban cuerdas al cuello, los brazos y las piernas. 13 de septiembre, 12 y 10 de la tarde. Tomoe se comporta de forma extraña. Lleva toda la mañana murmurando cosas raras, algo de unas sogas y de espejos. No puedo culparla por desmoronarse, sobre todo después de ver lo que le sucedió a Ogata. Muy bien. Bueno, pues a ver, ahí está abriendo algo. Hay un pergamino antiguo sobre el suelo desnudo. Las cinco piedras. Da las gracias por la protección de los cinco dioses. Coloca la piedra que representa los cinco espejos en el lugar correcto. Muy bien. Vale. No hay nada más, ¿no? Mira. Buen momento para hacer un guardado. Sí. Bueno, chicos, pues hasta aquí el capítulo 2 de hoy. Vamos a dar un nuevo archivo, sí. Pues. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo 2 de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, mañana un nuevo capítulo de este Project Zero de PlayStation 2. Un survival horror. Muchos misterios por descubrir aquí, ¿eh? Muchos misterios nos quedan todavía. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho.